Reitero, en esa avalancha de 5.000 personas en el aeropuerto de Huamanga, suscitaron el fallecimiento de algunos compatriotas, que murieron aplastados en una avalancha humana de 5.000 personas. Todos los datos son falsos. Ni 5.000 personas, ni avalancha humana, ni avalancha de personas, ¿no es cierto? Ni se suscitó por esa razón el fallecimiento. Que ha pedido que el Ministerio Público investigue muerte por muerte, eso no tiene que ni pedir, es de oficio. Cuando cualquier persona muere en una circunstancia en la que se pueda presumir un delito, se arma inmediatamente una carpeta fiscal. Siempre. Por lo menos preliminarmente. Siempre. Porque cada muerte tiene que ser investigada, porque cada muerte tiene un proyectil de bala diferente. Cada muerte tiene una ubicación diferente en el territorio, cada muerte tiene, ¿no es cierto?, un responsable diferente. O puede ser el mismo responsable para varias muertes, pero, digamos, cada cadáver es un expediente, para que lo tengan claro todos. Avalancha humana. Una avalancha de 5.000 personas que suscitaron la muerte. Se olvidó de los disparos. Pero se puso peor. Se puso peor. Veamos, por favor, lo siguiente. Son las armas artesanales Dundun. De Siguiente. ese 9 de enero en Puno, ahí donde estaba la policía concentrada que era custodiando el aeropuerto de Juliaca, no ocurrieron los fallecimientos, sino en las inmediaciones de las calles. Y que la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal denominado Dundun, que la policía no usa esas armas letales. Desde el gobierno a la policía y desde el primer minuto que empezaron estos actos de violencia a través del ministro del Interior, se comunicó que la policía debería de usar excepcionalmente la bomba lacrimógena para disuadir la cantidad de personas que pudieran generar violencia a la vida o al patrimonio, no más de ello. El cúmulo de mentiras termina diciendo que excepcionalmente la bomba lacrimógena, excepcionalmente, estas personas, lo dice segundos antes, ¿no es cierto?, se han disparado entre ellas. Eso es lo que dice. Y han disparado desde las casas. ¿Usted puede imaginar esto? Y han muerto por un arma artesanal denominada Dundun. ¿Qué cosa es eso? Eso califica para meme de WhatsApp. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es un arma artesanal denominada Dundun? Las balas Dundun no son artesanales, se fabrican. Esas balas no se usan en el Perú y no están en uno solo de los cuerpos, en una sola de las necropsias. Salen de dos absurdos. Toda esta historia sale de un absurdo, de un meme, de un médico que le dijo a la población de Juliaca, a la prensa de Juliaca, que le parecía que las heridas eran muy extensas, las que estaba atendiendo. Ah, deben ser balas que destruyen todos los tejidos, esas son las dundú.